Gobierno mexicano cede ante los migrantes, o al menos esto es lo que está diciendo un activista en Chiapas. Y vamos a platicar en este video acerca de esta noticia, pues otorgarán visas humanitarias a los migrantes que hicieron una caravana en Chiapas y que se enfrentaron a la Guardia Nacional y que ya vimos el día de ayer en este canal. El gobierno de México cedió ante las exigencias de los integrantes del Via Crucis Migrante para que expidan visas humanitarias, luego de que la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración no pudieron detener ese intento de caravana. Esto de acuerdo con el líder del Centro de Derechos Humanos, Dignificación Humana, Luis García Villagrán, el cual dijo que un poco menos de medio millar de migrantes de Cuba, Venezuela, El Salvador, Haití, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú serán beneficiados con visas humanitarias para transitar libremente por territorio mexicano. Como ya lo hemos dicho en diferentes videos, los migrantes lo que exigen al gobierno mexicano y a las autoridades del Instituto Nacional de Migración es que se apuren con sus trámites de regularización, esto para que puedan transitar por todo el territorio mexicano libremente. Pero bueno, la historia ya no las conocemos de pies a cabeza, y debido a que no se cumplen con sus exigencias, pues el día de ayer hubo un enfrentamiento entre la Guardia Nacional, autoridades del Instituto Nacional de Migración en contra de los migrantes, que terminó en golpes, empujones y gritos. Por su parte, Villagrán dijo que se pudo haber evitado todo este enfrentamiento con la Guardia Nacional si tan solo el Instituto Nacional de Migración cumple las exigencias de los migrantes que se encuentran ilegalmente en el país. Pues bueno, ya ustedes en la caja de los comentarios me dejarán sus opiniones. ¿En serio México está completamente obligado a cumplir con las exigencias de los migrantes ilegales en el país? ¿Cuál es la razón por la cual el gobierno de la Cuarta Transformación no habla sobre el tema y tampoco deporta migrantes? Algo sin duda muy interesante. Por otra parte, el Instituto Nacional de Migración no ha hablado sobre este tema. Cabe destacar, fue Villagrán quien dijo que se llegó a un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, la institución no ha desmentido ni ha asegurado que sea así. Lo que sí han hecho es un llamado a todos los migrantes a no autolastimarse ni ser rehenes de manipulación. Esto porque también ayer hablábamos en un video que migrantes decidieron coserse la boca, así autolesionándose, protestando y además poniéndose en huelga de hambre. Pues bueno, el Instituto Nacional de Migración hizo un llamado a todos los migrantes a que no hagan esto, a que no se lastimen a ellos mismos y tampoco que caigan en manipulaciones de esos defensores de los derechos humanos, y lo ponemos entre comillas, que solamente los manipulan y los motivan a cometer acciones que dañan su integridad física y psicológica. Vaya, hasta que el Instituto Nacional de Migración dice algo como debe de ser y contundentemente. Así es, aquellos supuestos defensores de los derechos humanos solamente los están manipulando. Pero bueno, déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios acerca de este tema. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.